volvemos al tema educativo. Tenemos una comunicación en línea. Estamos hablando con Gabriela Prestin de Padres Organizados Córdoba porque buscan mayor previsión en la educación. Veníamos hablando del tema de los paros y de que haya una guardia mínima que el ex ministro Finocchiaro ha hecho este proyecto, que era como un proyecto. Y bueno, esto también viene a colación, Gabriela, de lo que piden ustedes, mayor previsibilidad en cuanto a las evaluaciones de los niños, porque nos hicieron llegar también un comunicado. Aprovecho para saludarla, darle buenos días y que, bueno, nos pueda comunicar un poco sobre lo que ustedes están haciendo referencia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la comunicación y por el interés que siempre están presentando respecto a este tema. Sí, bueno, como decías vos, hay dos temas que casi que tienen un punto en común, casi no, digamos que lo tienen. Por un lado sacamos un comunicado mostrando la preocupación que tenemos respecto de las diferentes decisiones que se van tomando desde el Ministerio de Educación respecto a la promoción y evaluación de los chicos y de los adolescentes en las escuelas. Es decir, cómo pasan de grado, cómo es que se evalúan, qué es lo que están pensando. Nosotros, de acuerdo a lo que se manifestó del Ministerio de Educación, lo que estamos viendo es que son siempre todas medidas que son parches, que son improvisadas y que no tienen un proyecto o un plan a largo plazo de la recuperación de los contenidos perdidos durante la cuarentena. Nosotros en el 2020, cuando iniciamos nuestro movimiento, una de las cuestiones que manifestábamos era que había que tomar en serio y elaborar un plan a largo plazo que estableciera cuáles eran los contenidos que los chicos debieran profundizar o recuperar por, bueno, un año sin clase y luego otro año que fue a medias. Gabriela, ustedes están notando que, bueno, como se plantea por allí, ¿no? Hay chicos que están, no sé, pasando de grado sin saber lo básico, leer, escribir. Bueno, sabemos que hay bastantes falencias en matemáticas, en lengua. Sí, no es lo que nosotros estamos advirtiendo. O sea, nuestro trabajo es advertirlo, está pasando eso. Y somos la voz de todos esos reclamos que surgen a partir de los mismos docentes, ¿no? Además de los padres, hay muchas familias que están ocupadas y preocupadas por el tema y nos hacen llegar esa inquietud, pero también a partir de muchas conversaciones que tenemos con docentes de escuelas públicas y de escuelas privadas incluso, en donde están notando que bueno, que realmente la tragedia educativa está mostrando sus primeros indicios cuando llega un momento que tienen que evaluar como se debiera evaluar sin que nada hubiera ocurrido y los chicos no están respondiendo al nivel que originariamente o digamos, comúnmente lo hacían. Entonces, esa situación, digamos, nos muestra que hay un deterioro, por supuesto, y lo habíamos advertido, no es lo mismo un chico que hizo primer grado en la escuela presencial que el que no lo hizo. Claro. Entonces, en segundo grado la falencia es tal, en segundo grado el chico que hizo virtual hizo mitad y mitad presencial, con lo cual no afianzó los conocimientos de primer grado y viene arrastrando a un tercer grado que le resulta bastante complejo, digamos. Entonces, eso es como un pensamiento lógico de lo que iba a suceder. Y no hay no hay un plan que se establezca para la recuperación de esos contenidos y el refuerzo de los contenidos para sacar adelante a toda una generación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y creo que, ¿sabe qué, Gabriela? Digo, lo planteo también ya no solo como periodista, sino también como papá y como no sé, me parece que los políticos están más preocupados en maquillar las estadísticas, es decir, que no haya repitencia, en maquillar los días de clase. Recién escuchábamos a Finocchiaro, el ex ministro de Educación, que decía, bueno, que haya guardias mínimas para las clases, pero digo, me parece que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad educativa, ¿no? No se está pensando en qué necesitan los chicos y tenemos una escuela que lamentablemente ha quedado vieja. Sí, así es. Bueno, no, por supuesto que se trata de la calidad, pero la cantidad también es importante porque los procesos para los niños y adolescentes llevan tiempo. Es decir, el tiempo que se establece de clases no es lo mismo tener
100 días de clase que tener 35 días de clase, sí, sí, o tener 50 días de clase. O sea, hay provincias enteras en nuestro país que no tienen clases de hace 4 años o 5 años y que vienen teniendo un mes o dos meses de clases en todo el año. Entonces, estos, los procesos educativos no pueden llevarse a cabo si no hay una continuidad en el tiempo. Por eso no lo establecemos nosotros como padres, sino los entendidos en el tema, y eso creo que es lo que nosotros siempre hemos hecho desde nuestra organización, es pedir a los responsables y a los eruditos y a los estudiosos y a los que conocen sobre el tema de educación que establezcan esas condiciones para la educación básica, digamos, de esos procesos educativos y que van de acuerdo a la maduración también etaria de cada uno de los grupos. O sea, no es lo mismo un adolescente que va al secundario que el niño de la escuela primaria o del jardín infante. O sea, no es lo mismo. Y eso tiene que haber un plan, como digo, que sea global y que establezca la cuestión educativa, ya sea académica, digamos, con su desarrollo etario, ¿no? Lo que dice el ministro Finocchiaro, bueno, hay muchas de esas propuestas que el año pasado, durante la pandemia, o sea, durante la cuarentena del 2020, la diputada Brenda Austin, exdiputada, porque no está más en el Congreso, había presentado un proyecto de actividad de educación como actividad esencial, y ese proyecto nunca jamás pudo ser tratado en el cuerpo del Congreso, digamos, porque no le dieron lugar al proyecto. Está muy bien que se sigan insistiendo con estas cuestiones, y bueno, se tendrá que discutir a nivel político y social también qué es lo que nosotros pretendemos como país y qué queremos de la educación. O sea, cuando el ministro habla de que no solamente se trata de los 180 días de clase o de la huelga docente, sino también de la formación docente, bueno, eso es una discusión que habrá que tenerla también como sociedad, más allá del grupo de docentes o de los gremios docentes o de los formadores de docentes, ¿no? Hay... Gabriela, perdón. Discúlpeme. Y llegando, volviendo al marco provincial, ustedes con toda esta de la previsión que son desde acá, desde el Ministerio de Gobierno, que deberían darles algunas respuestas en cuanto a la previsión, en cuanto a las evaluaciones y a la forma en evaluar a los chicos y a la forma en dictar los contenidos, ¿qué respuesta han obtenido? ¿Han obtenido alguna respuesta o el Ministerio todavía no acusa recibo de sus peticiones? No, en realidad, o sea, el problema que tenemos en Córdoba es que el gobierno, ya sea el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, digamos, nunca trasladan información al respecto. O sea, no hay respuesta, sino que tampoco, o sea, todo lo que nosotros iniciamos y preguntamos y nos interesa cae en un saco roto, digamos. Entonces, toda nuestra voluntad de poner en discusión ciertos temas, digamos, si no es a partir de la preocupación de ustedes, de la prensa, con el gobierno tenemos una vía, digamos, cortada, digamos, porque no, el ministro de Educación no ha salido a decir absolutamente nada, de nada, hace meses. Sí, está silenciado, nada, por qué sé yo, respecto al tema sanitario, se había vencido la obligatoriedad del barbijo en las escuelas el 30 de abril, por ejemplo, y no había llegado ninguna comunicación a las escuelas de qué es lo que había que hacer. Y todo es confuso. Entonces no hay comunicaciones oficiales directas sobre ciertas cuestiones. Respecto de las evaluaciones acá en Córdoba, el ministro lo que había dicho el año pasado, si no me equivoco, dijo que aquí en Córdoba no se iba a permitir, digamos, que el chico no repitiera si le hacía falta repetir, y que iban a poner notas y que iban a evaluar. O sea, eso es todo perfecto, pero no hay un plan, como dije antes, no hay un plan de recuperación de contenidos que permita cerrar procesos educativos para los chicos. Entonces, está todo bien, o sea, seguimos evaluando y diagnosticando cómo está el chico en ese momento en el aula, pero no hemos hecho el trabajo anterior, que era recuperar contenidos
y recuperar también a todos los chicos que se salieron del sistema. Gabriela, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Ahí está, Padres Organizados, que también está bregando por esta mayor planificación escolar en cuanto a la educación.